Ahí te lo mandé de Orwell. Otra vez. ¿Lo viste? Sí, ya lo vi, ya me acaba de llegar. Sí, dale, listo. Ahora sí, papi. Un poquito retrasado. Sí, marica. Dar un poquito retrasado. Sí. Nah, huevo, nada. A ver. No, ¿dónde estamos? Nada más, bro. Ernesto, apúrate. Ay, coño. ¿Qué está hablando por teléfono, maricón ese? No sé, dijo que iba a desconectar un momento el audífono. ¿Qué? ¿No tienes que ocultar algún secreto, mamá huevo? Sí. Yo sé que me está escuchando la desgracia de eso. Digo yo. Hay que tener el televisor este, ¿cómo se llama? En speaker. La mamá está escuchando todo eso, tiene o alguien. ¿Cómo? Tu, tu, tu. Ahorita la mamá está escuchando eso o algo, alguna persona mayor. Yo no estoy, yo no vi si vienes antes con nosotros o no. No, yo tampoco vi nadie. No, no puedo. Gracias. Epa, nos dispararon. ¿Y quién? A mí me están disparando. Ah, mira, están ahí, están ahí, están ahí. Vea, no tengo bala. Sí, que lo mataron. Si es para jugo. Alguien que venga a rescatar es que lo baje también. Ya fíjate, marico. No, marico, no tengo balas, weón, no tengo nada.
¿En dónde? Aquí, porque tengo que hacer una manera. Bajan. Mierda, va bastante. Mierda, hay dos equipos. Uno, dos, una huevona ahí. Bueno, hay dos equipos así. Marico, ¿qué es eso, bro? Luis Miranda tiene uno, Goku es marico. Mira, hay uno que está cayendo también cerca de nosotros, ¿no? Yo hablándole como si estuviera. ¡Maldita sea! Un fucking armónico. Mátalo. Una huevona, es malo que es, vale. Marico, qué malo es. Aló. Ajá. ¿Qué es lo que es, papi? Si tienes nada, algún listo. Secreto, dilo, mamacuevo. No, no, tú eres marico. No, un secreto no, marico. Tuve que bajarle volumen por televisión porque está hablando por teléfono, cabrón. Y está hablando y que no, qué tal, que tiene un secreto, que no sé qué mierda, que nos van a escuchar. Y yo, verga, no sé, volumen del televisor. Marico, estoy viendo una vaina de ninja. ¿Cómo puede ser que el maldito 5 vainas le dio? Ah, 5 vainas, ¿de qué estás hablando? 5 snake pasos, marico. ¿Y ninguna peló? Ah, bueno. Eso es X, marico, porque tú le agarras el toque al sniper y puedes hacer eso. Pero eso de construir así como un loco y lanzar sniperazos y escopetazos son la vaina más peluda. Dale listo. Oh, mala mía, papi. La única mira que no se puede destruir ahora, ¿no? No, bueno, de hecho no tiene play. Coño, y el pana tomaste agua, vendí el play, tú, weón, se da el país. Tomaste agua, ¿no te acuerdas? Jugaba con nosotros, con tú. Oh, yo estoy claro quién es. Tomás, así, yo me acuerdo de este Tomás. Era amigo el matador, y bueno. Bueno, yo jugué con él creo que una o dos veces nada más. Verga, vamos Ernesto y yo nada más. Mierda. Vamos nada más, no me tenemos. Vamos para la. Vente, vamos por el edificio del chiquito. Coño, ya no sé ni por dónde iba. Aquí no cayó nadie. Madre, encontré un escarpa. Trata de caer conmigo. Mira, ya le dieron.
¿Cómo es la vaina? No cayó nadie. Aló, aló, aló. ¿A quién mataron ya? A mí. Verga, ¿ese Creí que mañanito? dijiste que no cayó nadie. Ahí como cayó después de mi muerte, injusticia. Ese fue el maldito que me mató. Aporrió. ¿Con qué lo mataste, Luis? ¿Con pico? Mira que hay una submachina aquí abajo, bueno, agárralo. El último piso. Bueno, el piso abajo, pues. Les van, creo que les van. Agárrate. No tienen Cuando nada, le no tienen mano. otra arma ahí, aunque sea. Ven, creo que por ahí hay una, bueno. Dale, dale, tranquilo. Vamos. Vamos a la gasolinería, esta que está aquí abajo, a ver. Vale. Si probamos suerte y hay algo ahí. Mira, ahí mini Maldita. cubos y otra verga azul. Escopeta, ¿vale? Escopeta. Malditas personas que rematan, chavo, que rechera. Sí, bueno, vete, vamos a entrar para acá. Ya, marica. Toma, ahí la gente. Toma, vete. Ernesto, dímelo. Del 1 al 10, ¿qué tanto tú crees que aunque sea yo haya mejorado? Del 1 al 10, no, ya va, ya va. Del 1 al 10, ¿qué tanto juega o que has mejorado? O que he mejorado, porque juego no juego un coño. ¡Oh, shit! ¡Coño, te hicieron una trampa! ¡Una trampa! ¡Maldito! ¡Qué hijo de puta! Lo está a la izquierda. Mata el hijo. Marico, una trampa, qué cabrón, weón. Marico, eso nos jodió, hoy. Con la puta trampa, weón. Marico, qué hijo de puto, weón. Marico, ojo, ¿no te pillaste que el que nos mató con la trampa tenía el mismo skin de la otra vez? Yo creo que era unos diablos en dúo. Un huevo pelado, sí. El bicho ese que es una caraja de esas militares. Yo creo que un sólido 5, bro. Un 5, algo, algo. Sí, no, estás avanzando. Qué rata, ni siquiera te da un 8.5 o un 7.5. No, es que yo sé, 5. Yo estoy consciente de lo que yo soy también, ¿oíste? No, lo digo un 5 porque, coño, un 5 ya es que ya luce esa pila, ya sabe qué hacer en toda situación. Te está diciendo que eres una mierda, ¿eh? Qué bola. No es que lo ejecuta en la mejor manera. Bueno, lo dijiste en buenas palabras, lo dijiste en buenas palabras, lo dijiste en buenas palabras. Marico, no sé, Giorgio, no sé por qué se me sale la pantalla así. No tengo la menor idea, tengo que arreglarlo. Dame a ver. Gracias, Chur. Configuración. Mira, vamos para Parque Placentero, ¿les parece? O vamos para Perecer. Ahí estamos por la. Podemos caer en parque. Vamos a caer aquí. ¿No? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Le lanza piedra al avión. Parker se va a ver tremenda plomazón, pues. Dale, dale, madre. Bueno, vamos a darle. Te has cagado pie de tiempo. Verga. Ahorita me maten a mí con este juego, decime. Sí, sí. Y de paso, Ernesto te va a salvar. Coño de su madre. Vamos, dale, yo ahorita lo hago. Dame un chance. Deja que venga la otra partida y la hago. Uy. Puro skin de pro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Llevo la primera casa. ¿Vas a entrar a la primera? Marico, ¿qué es eso? Marico, ¿qué es esto, huevón? Un sniper. Marico, corre. Pepe, corre. Marico, ¿qué? Corre. ¿Por qué? Marico, Luis. Marico, hay demasiada gente ahí, huevón.
Está el escuadrón completo. Marico. Sigue corriendo, bro. Ahí viene uno. Maldita sea. Ah, huevo, nada, dale, que la diga. Marico, aquí hay otro, weón. Tengo un puto sniper de cerrojo, más nada. Marico, puras balas, huevón. ¿Qué es esto? Marico, no he encontrado nada. No, marico. Bro, tengo vamos, una vente, bala vente, vámonos para acá, vamos a buscar el huevo. Vente, 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 vente. ¡Corre! Lo siento, equipo. No hay nada que hacer por ustedes. Los más malos murimos. Tengo un sniper de cerrojo con una bala, weón. Y unos mini escudos y un escudo grande, más nada. Es que yo te quité las balas, toma, dárala. Coño, por lo menos, weón. En vez de luchar y enfrentarse como nosotros y morir como héroes. ¿Te acuerdas lo que estamos hablando la otra vez? Y que verga, si yo soy mamá, huevo y tal, se fue y dejó a los compañeros ahí en vez de morir. Uh-huh. Bueno, pero no estaba solo, no estamos solos, no estaba solo, digo, estamos los dos, que hay que vivir por el equipo. Es lo que mínimo no... que espero, lo mínimo es que ganen la partida. Con 16 muertes encima cada uno, díganlo. Eso es lo mínimo que espero, si no, suicídense de una vez. Mira, tengo un escudo grande. Yeah. Está muy bueno. Mira, tengo mini escudo y un escudo grande, ¿no? Perfecto, te juro. Tengo una light machine morado. Yo tengo un handcan. Sale más mierda que el revólver, bro. Yes, sir. Está subiendo. Mira, el rifle verde aquí arriba. Bueno. Ah, qué arrechera, me va a perder. Que me maten así, vale. ¿No hay más nada ahí, ahí arriba? No, marico. Ah, sí, un rifle gris de Rafa, que es mala mía, ¿vale? No, no, no. ¿Qué? No, ¿no lo quieres? No, no. No hay escopeta, ¿verdad? Eso da asco, marico. Yo no, bueno, yo por me he matado muy poco. Marico, es que es cómico porque ni lo conté como nada, o sea, pues mi cerebro ni lo vio, weón. Sepa, no viene, viene. Pillé internet. Bien, bien, independiente que camina. Bien. No viene, no viene, no viene, no viene. Marico, si le hubiera dado. Bro. Te va, te va. Uy, una bala más, marico, una bala más y moría, weón. Madre, o sea, era el último del team, marico, creo. No tenía. God damn it. Marico, Odwin, te pillaste que esa la imagen si funciona. Sí, marico, te bajaste a dos. Lo que pasa es que ahí lo intentas a mediana o larga distancia. Asqueroso. Y es una mierda. Le agarras mala idea, le agarras mala idea. Pero yo me pillé uno de esos bichos de Fortnite que son unos pro, weón. Que carajo, ¿no? En vez de cargar un Scar, dejó un Scar, man. Un Scar dorada, la dejó por andar con Light Machine y con un rifle con mira, weón. O sea, es como lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? No, weón, no. Marico, la gente que juega en la computadora son unos malditos no. Matones de mierda. No, 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 no. Me acuerdo que era, Luis Daniel me estaba diciendo. Marico, nosotros no jugamos mal, Iván, nosotros jugamos bien, yo me considero que juegan bien. Yo le digo, marico, depende de cómo si eres bien. Si metes a la gente computadora, yo me considero lo peor que existe en este mundo. No, yo también, tú eres marico. Marico, pero es que esa gente es nuestra buena, la gente de computadora, la pantalla se mueve como a 1 millón de frames por segundo y la vaina nos gira para todos lados, marico, no nos lleva chance. Literal, marico, yo estoy viendo aquí a Ninja, marico, jugando y a la gente que juega en computadora normal. Mamá, huevo, qué psychos, literal. Pues aparte que tienen el mouse y obviamente tienen más agilidad que nosotros. Nosotros podemos movernos rápido, pero ellos... Y no solamente es eso, sino con la precisión que hacen los movimientos. Nunca cometen errores cuando construyen. Marico, el también pones a un John Wick enfrente mío, eso que construye un huevo, a construirme con él y yo puedo... Construí también, pero marico, me confundo.
O pongo Es que vainas hasta donde no son, marico. los mismos que juegan bien en Play, marico. Por ejemplo, Grefg, yo considero que juega bien, marico, Sí, en sí, sí. Play. Juega bien. Yo no sé si tú ves a Mira, yo Willy caigo en el Rex. establo. Alguien que venga conmigo, que no cae nadie. Pepe, voy contigo, ¿viste? Te Dale. van en el estado. También hay que romper, weón. Por Dios. Agarra el cofre, agarra el cofre ese, yo voy a bajar. Dale. Toma, Miranda, toma. Mi solita aquí, lo único que tengo, pero bueno. Vamos a. Seguí, María. Corre, vamos por el granero, este. Pendiente, viste que por ahí hay burda de gente, vi que cayó, pero bastante. Ahí se me se ve una Marico, qué escopeta. cogida. Ya, tranquilo, no hace Sigo. falta. ¿Ah? Cuidado, Luis, que hay un huevo, no llega por la espalda. Vamos, vamos, Maldita sea, weón. Me ha matado. De paso es un becerro de mierda. El Lucho construye solo para matarme, weón. Y llega en la mierda y me dice un tiro, muerto. weón. Me maten a cada uno. Vamos, yo a Luis, entrate. Entra, Luis, entra, 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 entra. Tenemos uno atrás, tenemos uno atrás. Uy, tiene Scar. Oh. ¡Cuidado, no, Luis! Uf, marico, cayeron como moscas, weón, mierda. Marico, la Scar, weón. Demasiado fuerte, weón. Marico, no hay nada más becerro que alguien que construye en vez de para defenderse, sino para matar a alguien. Marico, Scar ha construido su cuartico para hacerme una violada, weón. No, no. De Quiero saber qué pana, marico. dice él. Eso es lo primero que Marico, tengo que ver, como que. literal, weón. Literal, marico. Y Y yo eso es uno de construyo los para que. rociarlo con. Marico. Lo algo que dice la gente, marico, o los que saben jugar siempre, marico, dicen no, constrúyete. Siempre, marico, siempre dicen construye, construye, construye. Es que eso te. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, perro. La otra vez me estaba, marico, en dúo con Raxo, weón. Y le estábamos cayendo a plomo al último carajo que quedaba. El carajo aguantó por lo menos 30 segundos, 40 segundos con la tormenta detrás, construyéndose a nosotros. Marico, yo iba con la Light Machine destruyéndole todo, marico, Raxo con Scar. El carajo aguantó tanto que yo dije, marico, mi respeto con este pana, weón, porque no se conseguía, weón. Demasiado bien. Marico, o sea, literal, el carajo, si no fuera yo disparando y Raxo disparando al mismo tiempo, marico, el carajo, si fuera Raxo, o yo solo, marico, el bicho le construye hacia él y lo. Y, no sé si lo mata, pero mínimo le construye y sobrevive. No, bueno. Marico, yo digo que la gente que juega en computadora, marico, me quedo loco la gente, marico, de pana, literal. Vamos para el Marico, es otro. que nada más. ¿Para dónde? Marico, literal, literal, apuntan y disparan y ¡pum! Ya. Cuando sale mirando para el sentido contrario. A ustedes les pasa, díganlo. ¿Qué cosa? Que salen los dos mirando para el sentido contrario. De donde quieras ir. No te escucho un carajo, ¿qué dijiste? Es para la emisión. Que sales del autobús mirando para el sentido contrario, de donde Oh, quieres sí, ir. a veces a mí me pasa lo mismo. Como que en ningún sentido, pues salto, yo estoy mirando ya por un lado y una vez me como que. Aquí no vino nadie, ¿viste? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Alguien necesita rifle de verde? Yo tengo un rifle verde. Mira, ¿quién disparó? Verga, me cagaste, Luis. Tomó mi escudo.
Verga, aquí llevo dos botiquines, marico. ¿Quieres también escudo? Luis, yo tengo otro para que lo termine de llenar. Coño, yo no tengo sitio, aunque sea, me voy un Okay. poquitico. Toma. Ahí lo puse, adentro de la casa esta donde estoy yo. Y ahí vaya. Aquí dejaron un rifle verde con una light, con una silenciada verde. Que no tenga arma, ahí está. Aquí Luis. Mira aquí. No había muy buen loot. Otras veces. ¿Sabes qué consiguieron? Tengo una escopeta verde y un rifle verde, nada. La machine gun morada y escopeta azul. Yo tengo una M4 y una escopeta. Buenísimo. Dame la bala del sniper, por favor. Toma. Gracias. Agarra el escudo, weón, Gracias. póntelo. A la una. Perdón. Mira, vamos ayudándole porque aquí correa, ¿viste? Las azules. También es que venimos al Loki, pues, la vaina. No huevo nada, Ernesto, de está todo. súper lejos de nosotros. Cúrate, ya voy para allá. Ya voy. Yo estoy buscando un cofrecito aquí, ¿no? Agarra el cofre de arriba, mirando. Pendiente, oyeron que estamos separados los cuatro. Ya voy para allá. Vamos a la fábrica esa, a la discoteca, antes de ir. Dale, ¿ve? Verga, sí, y tal. Casi me asusto, weón. Pero Me cagué saltaste, porque maldito. no te veía en el. Marico, estoy saltando a cada rato, weón. Te veía en Yo el sé que me mapa, ves por, weón. yo sé que me ves por el mapa por el nombrecito este, pero igual, pues quería hacer el intento. Marico, mi pregunta es por qué tú tienes el pico y yo no. Porque ya te dije que el pico lo obtiene la gente con habilidad y no que son millonarios. Mamate un huevo, en serio, explícame de nuevo porque esto me olvidó, Mira, marico. Tienes que llegar a nivel 30 del season, marico. Oh, ok. Ya. Yo No soy nivel del 28, paso, creo. Sino, exacto. Ahí te lo van a dar. Lo deseo con toda mi alma. Esta mira la lucieron. Ustedes no construyeron todo eso, ¿sí? No, solo lootearon, pero más looteado. Ah, ok. Bueno, entre lo que cabe, no sé si entraron aquí a buscar el cofre de esto, por casualidad. Hay una escopeta azul por si la quieren. Ahorita, marico, me tiré una silla, weón. Veníamos de la silla y entré a la discoteca. Marico, cuidado con esa discoteca. Estaban tres carajos bailando al mismo, todos juntos, marico. No, me echaron una violada, marico, yo entré, todos voltearon con los rifles, weón. Estaban bailando, marico. Se salió pupusito. ¿Sabes por qué puerta entré, weón? Por esta, marico. ¿Sabes lo que es que entras así? Dile que, ¡ey, marico! Y tres caras así de frente, weón. Mierda. No. Seguro es cuando pongan un desafío y que baila en la discoteca esta. ¿Cuántas personas no se van a hacer amigos ahí o algo? Marico, yo recuerdo que con Tomás me hice unos, hicimos unos panitas en dúo, íbamos de a cuatro, weón. Qué gracioso fue eso. ¿Y ganaron o perdieron? Marico, te voy a decir qué pasó. Nos encontramos otro dúo, era un John Wick y un bicho ahí, marico. Un cuervo.
Y yo bajo a uno de los carajos. Y luego éramos tres carajos contra el John Wick. Pero estábamos en la tormenta. Entonces yo, entre la tormenta y la gente enemiga, pero enemiga amiga, ¿sabes? Que yo no sé. No aparece el nombre, me confunde. Yo no sabía quién dispararle. Y el John Wick nos mató a los tres. A los cuatro, digo. Bueno, yo estaba mirando para los lados, pero no quería dispararle a los compañeros, pues. Y uno de ellos estaba vestido de John Wick, entonces yo estaba burde confundido, 324 marico. de la montaña. Pero estuvimos a punto de ganar, weón. Le vamos a subir, le vamos a Éramos subir. como. Sí. Éramos como los 12, una vaina así. Pendiente que te pueden estar esperando ahí, pero ¿viste? Se está cayendo plomo. Marico, le puedo pegar con esto. ¿Mucho John Wick? El piso. ¿Está el otro? Me cagaste, Luis. ¿Qué carajo? ¿Qué está? Se está yendo, se está ¿Este yendo, se está yendo. loquito? Espera, aquí hay un loco. ¡Verga, huevón! Odwin está aquí, marico. Odwin está aquí, baja, 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 baja. ¿Dónde, dónde? Odwin, baja. Marico, está aquí al lado. Marico, y es uno de los que juega pro, ¿viste? ¿Lo mataste? No, no, sí, no. estamos construyendo. Está metido en un cuadrito. Sube, Otto, sube, marico. Ahí está, salió. Está subiendo otra vez. Ya mató otra vez, huevón. Ah, seas marico. No, huevo. Ya lo mató. ¿Y Ernesto? ¿Qué crees tú? El bicho me remató. Mal. Coño tu madre, weón. Gracias, papi. Mira, espérate ahí, ¿viste? Aquí tengo para ti para darte algo. A él. Oh, Aquí hay mala una mía. camo, aquí hay una camorada por si la quieren. Ahí lanza granada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cara? Mira, ahí hay un choc choc, dáselo a Luis, ¿no? Para que no se pongan los Vente, escudos. Luis, por aquí. Vale. Ya se Quita las puso los caras, escudos. vente. Oh, bueno. Vente, Luis, agarra esto aquí. Mira el ¿Qué va? choc choc, ¿no? Luis, póntelo. Uy, shit. Ahí abajo, mira, abajo. Hay una vaina dorada grande. Ponte esa vaina. Vayan subiendo, No, vayan subiendo guárdala, conmigo. corre. Mira, mira, síguelo, no, no te lo pongas, tarda mucho. Sube por ahí, la escalera enfrente, sube. Hay un jump pass. No, no tarda Nah, en huevo, hacer. nada, ya, marico, te pueden tumbar. No. La no está lejos. Qué pana, marico, nada, huevo, nada, que salga tan alto. Nada, marico, te pasaste, huevón, tengo corriendo ya un rato y nada que llego. Marico, ustedes no han hecho la vaina de intentar ganar la partida desde la una construcción en el cielo. No, marico. Coño, yo he tratado, ¿sabes? Yo si soy Marico, malo, normal, imagínate eso. siempre nos han Captura. matado, marico. Yo lo he intentado como tres veces, ¿no? Una vez estuve con Daniel y, verga, marico, estuvimos tan cerca, ¿no? Qué ladilla, marico. Pero que no tenías tanta No, protección. nos tumbaron, marico. Oh. Alguien se dio cuenta y de repente lanzaron un bazucazo y adiós, marico. Luis, no te pongas eso al aire, weón. Te puedes meter un espersazo, weón.
Marico, tranquilito. Te ves bello, weón. Te ves bello, Marico. Te ves. Marico, yo me he quedado loco de la gente que me daba Snake Pass, que ni cuenta me lo dio. Aquí debe haber gente así. Vamos a irnos para la zona de una vez. Mira, podemos subirnos en esta montañita de una vez. Fuera de la montaña, es lo mejor. En esta que está aquí arribita. ¿Alguien tiene material, marico? Yo. Devuélvete. Eso es. Mira cómo gastan los materiales los dos. Él dice, Odwin dice, alguien tiene material mientras construye. Y el otro construye la arena más arriba. Lo hizo, ¿no? Doce. Vamos, equipo. ¿Alguien tiene madera que me regale un poquito? Toma. Toma. Siempre el 9, weón. Ajá. Se prendió. Averigua. Ya, marico, ya deberíamos construirnos, marico. Estamos en zona. ¿Dónde está la plomazona? Averígüense, porque quedan 9 nada más, ¿no? Y seguro uno se mira donde está ese plomo. Yo creo que alguien debería quedarse un pelo más arriba en la montaña y la gente viene por la espalda, ¿no? Mire que la otra vez pasó eso, ¿no? Y un misilazo por la espalda, si bien se... Ah, mira, aquí están, en 30. Oh, están enfrente. ¿Dónde están? Hay cuatro paredes, hay una rampita, Luis. R2 alrededor tuyo, para así hacerte como una casita, ¿sabes? Para que te proteja, que no te lleguen. Exacto. Verga, roble mansión, weón. Es una casita. Marico. No, weón. Dejo pendejo el de ustedes. Ahora rampita, marico, para que suba. O piso, exacto. Y ahora rampa. Salta rampa. Eso es. Listo. Míralos allá abajo. ¿Lo viste, Pepe? Sí, en 30, ¿tuviste el de 30? En 30 hay una construcción, que hay uno. Oh, yo no, yo vi uno en 86, en el árbol. No los quiero asustar, pero nada más quedan 3. Ah, necesito. ¡Mira, lo maté! ¡Marico, lo maté! ¡201! ¡Marico, lo maté! ¡201, marico! Tremendo tiro. Mátalo, dispárale, brother. Venga, Le va gente. Lánzale, no deje de lanzarle. Mira, tumbale, no te va a pegar, dale. Tumbale la base, dale. Pegale en la parte de abajo. Bien. Mira, ya lo mataste, queda uno ya solo. Quedan dos. No, queda uno, nosotros quedan somos dos, tres. No, sí. Vamos a irlo. Queda uno, bro, es ese el loco que se fue pirado. Y casi me mato yo también. Síguelo, dale, papi. Ahorita nos mata por andar de Lucía. ¿No tienen benditas o algo? Sí, toma. Pero, bueno, bro, organízate. Luis, trata de subir a la montaña y ver si lo ves, ¿no? Porque Lucho se fue corriendo. Y también no, güey. No. Por ahí está pila. Hola, bebés. Hola, bro. ¿Cómo van? Marico, Rapso, ahorita acabo de hacer el disparo de sniper más cartudo del año. Papi, yo con estos locos gané 4 veces, ¿no? ¿Cuatro más? Sí, ¿no? Literalmente. Estás rompiendo récord, ¿no? Porque ya es como 9 ya. Mira, vamos, sí, vamos de menos para la zona, marico.
¿Tienes material? ¿Tienes material? Marico, el carajo está escondido, búsquenlo. Cuidado, Odwin, quédate con el equipo, no sé. No hay ese que te mata. Ey, ¿quién te está disparando? Yo estoy disparando los arbustos por si acaso. No, 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 porque no está ahí, porque él debe estar. Vamos a construirnos aquí en el medio. Vente, vente, yo voy para acá un momentico. Aquí, marico, vamos a construir en el medio. Y después cuando venga lo matamos y ya, marico. Vamos a jugar. Dígame si está aquí metido. Dispárale a los arbustos, Luis. Por si acaso. A cada arbusto que vea, le das dos tiritos ahí rápido. Tienes uno a la derecha. Atrás tienes uno. Y otro arbusto. Vayan construyendo torres. Marico, yo creo que posiblemente esté en la casita, que está al borde del mapa. ¿Alguien tiene material? Detrás de ustedes. ¿Y ese portafort? ¿Cuál? Ustedes no le hicieron a ustedes. Marico, por favor. ¿Alguien me puede dar material? Voy. Toma, aquí rápido. Ahorita no importa, marico. Procuren buscarlo, weón. ¿Qué material? Marico, este marico va a venir para acá ahorita. Vamos a esperarlo y ya, weón. Mira, yo creo que está en la casita que está allá en el fondo, a la izquierda, Pepe. Mira, esa casetica se me hace que puede estar ahí, weón. Sí, a mí también, ¿viste? Marico, necesito ganar 6 victorias más y ya tengo 100 victorias en el cuadro. Váyalo. Estoy contigo, Luis, oíste pendiente. Otro, dispara en la casita que está a la derecha tuya. Explota esa mierda con la granada. Mamá huevo, hay gente que tiene 249 victorias, güey. Acércate, güey. Un pelito con el lanzagranada, explota esa mierda. Que es ahí, güey. Acércate. ¿Ahí? No, marito. Está atrás de nosotros. Espérense, déjame, yo lo quiero matar. ¿Dónde está? Ahí donde estoy parando, claro. Sí. Bueno. Bien, lo maté yo, no joda. Mira este bailecito. Lo hace, marico, ese tiro de sniper lo tiene. Marico, ¿hiciste el streaming? Ah, no, yo tengo aquí la repetición. Yo ahorita, marico, lo voy a ver. Aquí uno lo puede ver en las repeticiones. Marico. Sí, yo tengo el streaming puesto, marico. Eso fue un buen tiro. 200 metros, marico. No es nada malo. 200 y pico, papi. Marico, que la hace, que no. Ey, papi, ¿por qué no me aparecen las vainas? ¿Qué vaina? Ahorita me apareció como, ahorita me meto en las partidas para decir que no me aparece como que si lo hubiera ganado, como que si no la tuviera. Bueno, ya ganamos una que fue lo importante. Yo la jugué con Daniel, mirando una de dúo, y matamos al... Daniel mató al último carajo, y ese fue el único carajo que vimos en la partida, y el último carajo de la partida, y ganamos. Fue la de nada más
patética del mundo, weón. Parecemos los putos huevones. Marico, literal, marico. Lo que hicimos por la partida fue correr burda. Tipo, cuando sale de una esquina a la otra esquina, marico. No vimos a nadie, weón. Nadie, weón. El último carajo lo mató Daniel y todo. Y ganamos. Oye, Otwin, nos dolió la espalda, ¿eh? ¿No te dolió la espalda a ti? ¿Ah? No, marihuana, a mí no me duele la espalda. No te duele, yo estoy acostadito y no... A mí me duele la espalda de haber estado cargando a Ernesto. Verga, fue el único que cargó que captó el chiste, weón. Sí, weón. El otro que yo estoy acostado. Sí, pero ya, porque escuché pasito algo de la espalda, ajá, pero es que no escuché bien. Si no. Oye, te duele la espalda. Cuando... Ajá, pero exacto. No, ¿por qué? Porque le estábamos cargando a él. Oh. Ay, sí. Qué bolas, Ernesto, qué bola. Mira que yo tengo unos clips ahí. Ay, de... coño, me caí. Me va a matar, muchacho. Hazme una escalera. Ahí, chamo. ¿Dónde? En el árbol. ¿Dónde? Ah, es que todavía no han terminado. Marico, mire este loco, weón. Pero no me han visto, no me han visto. Hay dos gente en la casa, en la casa blanca. Me vuelven siempre en esa casa. Oh, pero me vieron a mí, weón. Marico, tenía un rifle. Yo tengo una puta submachine. ¿Qué me va a pasar? Bueno, te escondí. Otra vez. Marico, están todos ahí. Odwell, escóndete. Y no salgan, por un buen rato hasta que ellos se vayan. ¿Ustedes están ahí en esa casa? No, yo estoy, marico, en un árbol. Los dos tienen revólver. Yo estoy en un robin. Los dos tienen revólver. Estás tan jodido, Pepe. Yo creo que tú me saltas y me suicido. Los dos tienen revólver. Nah, huevo, nada. Están los dos en la escalera esperándonos. Demasiado cagado, marico. Son dos noobs. Son dos putos noobs. ¿Y qué noob? Se jodió. Mira el Pepe. No, tan... ¿No tienes mira, arma? Mira. Están ¡ah! En la jeta, Luis, está arriba tuyo. Muévete de ahí. Míralo, Luis, acá. Al lado tuyo. Bien. Nah, huevo, nada, Luis no duro, pero... Bueno, vamos a hacer una cosa. Pepe, vamos a hacer una cosa. Quédate en este árbol y vamos a ver dónde cierra. Acá, pa. Exactamente, porque... Cierra el círculo ahí. Mira. Yo creo que si tú esperas, ¿no? Ay, van a picar el árbol para agarrar material y se va a morir, huevo. Mira, si tú esperas los... Ah, no, mira, si tú esperas lo suficiente, tú agarras 10 de madera exacto del árbol y saltas y construyes una escalera y no te quitas vida, ¿o no? Sí, mucho. Eso es lo que estaba pensando yo, pero no lo iba a hacer en el momento porque sabía que me iba a joder. Claro, bueno, ¿cuánta gente iba hay, huevón? Lo que te puedes ir es para las casas que están cerca, no en Ritter, sino al lado. Dale. ¡Bien! ¡Éxito! ¿Qué pasó? ¡Corre, Forest! Marico, vete para las casas allá al fondo, atrás tuyo. No las derriten, marico, allá a la izquierda. O esas de allá, la gasolinera. Ah, marico, hay gente, weón. Creo que hay gente. Pero hay una casa rota enfrente tuyo, weón. Vete para esa casa. Bro, tenía una submachine. Había un carajo arriba de una casa, weón. Yo iba a rescatar a este loco del árbol, weón. Marico, y el bicho, marico, tenía rifle, pues estaba intentando cubrirme, pero. Pero me dio. Pero es que yo pude haber agarrado más vainas para sobrevivir, pero el problema es que alguien dijo que estaba atrapado en un árbol, ¿sabes? Marico, ahí hay.
Mira este loco, weón. Running like machine, weón. Qué sádico, weón. El bicho ni te rushea, se queda quieto así con toda la like machine, así gastando las 100 balas completas. Bueno, no caemos en el tema. Dale, pues voy ahí, muchachos, yo me voy. Yeah. Ah, bueno, dale, pues. Razo, únete. Con una es suficiente de perro. Coño, Raxo, no me lo vas a creer. Ay, yo no sé si todo este marico. Ayer gané mi primera partida en escuadrón yo solo. Sí. Sí, weón. Pero nada, mate a 4. Fue burde chimbo. No fue así legendario ni nada. Vaya, lo probé. Vaya, lo probé.